buenos días. Hoy viernes 7 de octubre se celebra el Día Mundial por el Trabajo Decente. Vamos a abordar este asunto con el presidente, con el director de Cáritas aquí en nuestra ciudad, porque se suman al manifiesto que ha elaborado el movimiento de la Iglesia por el Trabajo Decente. Denuncian el alto desempleo estructural, piden a tanto al gobierno como a los agentes socioeconómicos que se comprometan con el empleo de calidad, y sobre todo porque denuncian que aún quedan demasiadas situaciones de vulnerabilidad de la clase trabajadora que se está afinando aún más con motivo de la inflación. Si ayer jueves tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Segura, que es la persona encargada de realizar el cartel anunciador de la Semana Santa de Jerez 2023, hoy vamos a poder tener la oportunidad de hablar con el pregonero de la Semana Santa del año que viene de nuestra ciudad, con Francisco Zurita. Él es además el hermano mayor de la Hermandad del Desconsuelo, ya es un habitual en los atriles desde el año 2014 y, según se comenta, una de las personas, uno de los nombres que más sonaba como para pregonar la Semana Santa jerezana. Vamos a hablar con él en el programa de hoy. Otro de los nombres propios del día es el de Isamay Benavente, directora del Teatro Villa Marta, porque desde hace unos días es además la presidenta de la Asociación de Teatros Líricos de España, Ópera 21. Al frente estará durante los próximos 2 años de este colectivo, de esta asociación. Vamos a preguntarle cuáles son los objetivos que se marca en este nuevo mandato, con el que cuenta en su equipo con los responsables de otros teatros de nuestro país, como por ejemplo el del Liceu de Barcelona o el Teatro Real. Vamos a felicitar a Isamay Benavente y a contarnos un poco también qué supone para Jerez que nuestro teatro, su directora, encabece durante los próximos 2 años esta asociación nacional que alberga 27 teatros de nuestro país. Y no abandonamos el Teatro Villa Marta porque vamos a ofrecerles o a recordarles que mañana Diana Navarro, la artista malagueña, va a interpretar sobre las tablas del Teatro Villa Marta la obra En Tierra Extraña. Es un encuentro entre Concha Piquer, García Lorca y Rafael de León. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ella. Está regresando prácticamente de Canarias y vamos a poder guardar los últimos minutos del programa también para hablar con ella directamente de esta representación teatral en la que, por supuesto, la artista malagueña interpreta a Concha Piquer. Y seguimos con más nombres y apellidos, en este caso el de Alfonso Rodríguez, que durante más de 60 años ha encabezado en la empresa hostelera Alfonso Catering. Va a ser la persona que va a recibir el primer premio de Faustino Rodríguez en del Bar Juanito. Es un premio que ya ha instaurado la Asociación de Comerciantes del Centro de nuestra ciudad, acoge, y que en su primera edición los compañeros del sector han tenido a bien otorgarle este reconocimiento al empresario hostelero. Vamos a poder hablar con él y preguntarle, bueno, pues cómo acoge este galardón, y ya de camino pues vamos a hacer balance de toda su trayectoria profesional y a recordar bueno, pues la labor que ha hecho y sigue haciendo Alfonso Catering. Y ya sin más, entramos en materia, vamos a centrarnos en la jornada que se celebra hoy, que es el Día Mundial del Trabajo Decente. Cáritas se suma a una campaña a nivel nacional en el que se reivindica bueno, pues una mayor estabilidad de los puestos de trabajo, una mejor condición laboral, y bueno, pues para hablarnos de todo ello nos acompaña ya su director, el director de Cáritas aquí en Jerez, Juan Pérez. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ana. Día Mundial del Trabajo Decente, son diferentes colectivos los que están recordando y sobre todo denunciando y reivindicando pues mejoras en este sentido en nuestro país, y Cáritas pues también se suma a esa campaña nacional que se ha creado y que pone el punto sobre la situación económica que están viviendo la clase trabajadora, que ya está rozando unos límites de vulnerabilidad
por todo lo que estamos viviendo en los últimos años, con la pandemia, ahora también con la guerra en Ucrania y sobre todo con la inflación, ¿no? La subida de precios y sobre todo aquellas facturas relacionadas con la energía. Pues nos sumamos a la campaña de Caritas Española a nivel nuestro y porque, como bien dicen, el trabajo, la palabra decente parece que suena un poco rara, pero bueno, la verdad es que se necesita un tipo de empleo estable, insuficiente para muchísimas familias. Hay un 12%, aparte que hay un 12% a nivel nacional de paro. Uh-huh. Pero que veníamos remontando un poquito después de la pandemia, veníamos recuperándonos de esa, y de pronto viene esa espectacular subida, vamos, espectacular o brutal, como queramos llamar, de suministros, uh-huh, de electricidad, de gas, y por supuesto, y como consecuencia de todo eso, de la alimentación. O sea, que los productores, ganaderos, agricultores, todos vienen arrastrando esas subidas de costes y lógicamente lo repercuten en los alimentos y luego en la cadena hasta que llegan a los supermercados y a la cesta de la compra de las personas, pues se ha subido espectacularmente, además en muy pocos meses. O sea, no sé si es que se ha aprovechado la guerra de Ucrania para una subida espectacular, pero no lo entendemos demasiado bien, ¿no? Las compañías eléctricas y las compañías de gas. Yo lo comentaba en otro foro, que no, en las páginas económicas no he visto todavía una compañía de estas dando pérdidas. Entonces no sabemos, no entendemos el porqué ese subido exagerado de los costes del suministro, que en cadena ha afectado a todos. Claro, y que eso se suma además a formar una tormenta perfecta, teniendo en cuenta que las condiciones laborales, ¿no?, de muchas personas de la clase trabajadora, que bueno, pues son sueldos o puestos de trabajo precarios, ¿no?, que tampoco, aunque estén trabajando, no les alcanza para poder asumir esta subida de costes. Ya no les alcanzaba. Cuando veníamos saliendo de la pandemia, ya no les alcanzaba. Lo hemos detectado. Nosotros el parómetro más importante es que lo tenemos en Cáritas, donde detectamos rápidamente si hay subida o bajada. Ahora mismo estamos sumando diariamente 13, 14, 15... ayudas de suministro, de cortes de luz, de agua, eso se nota, es un barómetro que muy muy fiable. Y muy real, ¿no? Porque es el termómetro diario, ¿no? Que va marcando muy, un poco muy amplio porque viene de todas las parroquias de la diócesis, ¿no? Claro. O sea, que no es que sea solo Jerez, estamos de todas las diócesis, que es muy grande. Uh-huh. Y en ese sentido, ya que no llegamos, como tú decías muy bien, pues esto se ha visto empeorado. Además, bueno, pues necesitaríamos que las entes correspondientes, empresarios, un esfuerzo importante por parte de la administración, por parte de los empresarios, el crear, porque no hay que perder de vista que los empresarios son los que crean puestos de trabajo. O sea, eso ya para empezar. Y los empresarios también tendrán que poner algo de esfuerzo en ese sentido, de manera que podamos tener, la persona se pueda sobrevivir, no ya para tirar dinero, sino sobrevivir simplemente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un hándicap y empleo de calidad, como estamos, o empleo decente, como quieramos llamarlo. También porque se necesita empleo que tenga todas sus garantías. Garantías, por ejemplo, en seguridad en el trabajo, que hay mucha. Sí, pero se habla de la tasa de siniestralidad laboral. Hay mucha siniestralidad también en el trabajo. Todos ya estamos viendo en la prensa un trabajador tal, ha caído de no sé dónde, ha caído. El trabajo decente, digno y bien estructurado para que las personas puedan vivir dignamente. Porque ustedes, además en Caritas, también detectan fácilmente que este tipo de situación de personas trabajadoras y ante una vulnerabilidad que se está manifestando afecta sobre todo a empleos llevados a cabo por mujeres y por gente joven, que son quizás los trabajadores más vulnerables. Sí, ¿no? Sí, el índice mayor está ahí entre jóvenes, mujeres y también en personas ya de cierta edad hacia arriba. Personas que se han encontrado en paro con 50 y tantos años, les resulta muy complicado volver a tener un empleo. Entonces ahí es donde se está viendo también la precariedad también y la necesidad de poder, esos colectivos, de poderlos ayudar de alguna forma.
De hecho, como decía, ustedes pues piden un esfuerzo y sobre todo un compromiso por parte de las administraciones públicas y también por todo el tejido socioeconómico, ¿no? Hablaba de los empresarios, que lógicamente son los que crean puestos de trabajo, son los que crean empleo, pues que también entre unos y otros pues puedan alcanzar una situación lo suficientemente válida para garantizar o para aumentar esa decencia de puestos de trabajo, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros desde nuestra área intentamos enfocarlo, la mayoría de las acciones que intentamos enfocarlo para la mejora del empleo, ¿sí?, a través de la formación de la persona para que se pueda empoderar algún, ¿sí?, poquito más y tenga más facilidades para adquirir empleo. Entonces tenemos una serie de acciones importantes y tenemos, bueno, hemos tenido a 472 personas en forma, tratándolas. Sí, en orientación laboral, ¿no? Durante el pasado año, laboral, aquí en la diócesis. Tenemos 201 personas han sido ya de orientación directa de empleo. Y también en 10 o 12 procesos de formación, de cursos de formación en muchas materias, en materia de mantenimiento de edificios, de jardinería, de muchas actividades distintas, de manera que la persona, si está más formada, tiene más facilidad para encontrar empleo. Entonces, bueno, tenemos en ese sentido que se han recolocado, gracias a eso, 69 personas, y muchas personas también han tenido formación en prácticas, en empresas, nosotros llamamos empresas con corazón. Que la han facilitado las prácticas en su organización y a partir de ahí pues se han conseguido contratos ya fijos, vamos, ¿no? Sí, que es una de las líneas programáticas del propio Cáritas, ¿no? Sí. Esa línea de formación orientada a la inserción laboral para personas que, bueno, se encuentran en una situación de desempleo y con ciertas características, gente joven, gente mayor de 45-50 años, mujeres, y de ahí esa formación y esa colaboración empresarial con diferentes empresas, compañías que colaboran con Cáritas precisamente para poder incluir a estas personas en su plantilla. Además, Cáritas, a través de la empresa que también tiene, en el que se hace reciclaje de mobiliario, se realiza ese reciclaje y ese arreglo de ropa, también es una forma de insertar laboralmente a personas que son usuarias de Cáritas. Para eso creamos una empresa que se llama Casa Común SL, una SL que hubo que crear también para, bueno, el tema de facturación de la ropa de desecho, que se manda a unas plantas que hay en Barcelona y en Pinto, que están en colaboración con la cooperativa Modarred. Y bueno, como había eso que había que facturarlo y con el IVA correspondiente, hubo que crear esta empresa de inserción. Pero esta empresa de inserción, que está parcialmente financiada también por ayudas, permite contratar personas durante un tiempo, en ese periodo de tiempo se forman dentro de la empresa. Y tenemos, bueno, aparte de la actividad de recogida de ropa de los contenedores y la ropa de selección y ropa nueva que nos donan, están a la venta en dos tiendas que tenemos, una pequeñita aquí en Jerez, en la calle Algarve, y otra muy grande, muy espectacular, en el centro comercial del Paseo del Puerto. Ahí está dividida en dos partes, está la parte que está dedicada a ropa, complementos, zapatos y todo, y la parte que está dedicada a muebles restaurados por los talleres que tenemos de formación de restauración de muebles. Se le da una nueva vida y se ponen a la venta en esa tienda. De hecho, durante el pasado año, según los datos que nos han facilitado, se han realizado 12 contratos dentro de esta empresa de Casa Común aquí en no Cáritas. Nos permite la normativa que hay sobre empresas de inserción en contratar personas que desgraciadamente no podemos hacer indefinidas porque nos hacen hacer contratos de rotación pero que pueden estar hasta 3 años. Entonces, bueno, pues ahí hay 11 personas
que van rotando según el periodo que les corresponde y sí. demás, y al mismo tiempo van aprendiendo. Entonces, bueno, esa es la finalidad nuestra, de formar a la persona para que crezca en su estima y en todas sus personas que salen de muy abajo, ¿no? Del ser humano que abajo. Pasa por el trabajo. Todas estas personas pasan por el filtro de las Cáritas parroquiales, y de las Cáritas parroquiales no vienen derivadas al Departamento de Empleo y a Casa Común, y entonces pues se les va dando una cierta viabilidad a su vida, de manera que no se formen, se coloquen y no tengan que depender de Cáritas. O sea que... Le iba a preguntar precisamente ahora por ese trámite, ¿no? Ese proceso. Hay personas a lo mejor que nos están viendo y quieren, bueno, pues o necesitan acudir a Cáritas para poder incluirse en este programa de empleo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que ir a su Cáritas parroquial y ya se le deriva? El camino de entrada siempre, el camino de orientación, viene a través de las Cáritas parroquiales. Uh-huh. Las Cáritas parroquiales hablan con la persona, ven su perfil, ven las características que tiene, y en función de eso nos viene a la Cáritas diocesana, a los departamentos de empleo. Y desde ahí, bueno, si la persona está preparada y buenamente se le encausa hacia una de la bolsa que tenemos de empleo, porque ¿sí? tenemos ofrecimientos, peticiones de personas para cuidar a personas mayores, si el perfil de la persona es adecuado, pues directamente se le manda a una de las peticiones que tenemos de para cuidar a personas y para que, o sea, en ese sentido también se puede acudir a Cáritas, por ejemplo, a familias, ¿no?, que tienen a familiares dependientes, pueden solicitar el perfil para poder contratar a una persona a través de Cáritas. Sí, se pueden dirigir a nosotros y decir, mire, necesitamos a través de la parroquia, a través de tal, mire, que o directamente que necesitamos una persona para cuidar a una persona mayor. Uh-huh. Lo único que pasa es que nosotros, por aquello del empleo digno, le pedimos a las personas que requieren una persona para este tipo de ayuda que sea de manera digna, que se le dé de alta, claro, que tenga su seguridad, que tenga sus seguros sociales, es decir, que unas condiciones laborales tal y como se recoge la normativa y la legalidad. Que no piense que le vamos a mandar una persona para pagarle cuatro perras por cuidar uh-huh. a una persona mayor, ¿no? Que precisamente hay mucha economía, mucho trabajo sumergido, y normalmente de este tipo de características, de sectores, claro. Que también deben emerger, ¿no?, para dignificar, que es otro sí. de los objetivos de este día, de esta jornada del trabajo por decente. Eso, Cáritas quiere desde ese punto de vista, ya desde hace mucho tiempo, dignificar a la persona que se va a colocar. Entonces pedimos que la den de alta, pedimos que le den todo su seguro, todas sus cosas, para que, claro. para que la persona pues tenga una salida. Juan, hemos estado hablando un poco de esa empresa de Casa Común SLU, que es la que gestiona, pues hemos visto las tiendas de Moda Red, los talleres también, las tiendas de venta de este mobiliario restaurado por parte del personal de los que forman parte del taller de Cáritas de restauración. Ustedes quieren hacer un llamamiento porque necesitan ayuda. Precisamente lo que necesitan es una buena furgoneta. Claro, que eso tiene, porque hay que recoger, tiene una logística. Cuéntenos, porque están ustedes haciendo ese llamamiento urgente porque necesitan esa furgoneta para poder recoger esta ropa, ¿no? Estamos viendo ahí esa logística necesaria para poder luego reciclar este sí. tejido, esta ropa y ponerla a la venta. Sí, ¿no? Tenemos dos furgonetas que alguna empresa con corazón nos donó en su día, pero bueno, ya están mayorcitas uh-huh. y tienen muchos kilómetros, y claro, pues, cuando no se avería un día, se avería la otra, y estamos en la necesidad de una nueva furgoneta que pueda, el parque móvil que tenemos, que pueda reforzarlo y pueda dar facilidades y más movimiento, porque es que tenemos que atender toda la diócesis. O sea, que tienen que moverse bastante, y a la sierra, recoger los contenedores de la sierra, las donaciones uh-huh. de la sierra, todas las ciudades de la costa,
Entonces se tiene que mover bastante. Entonces, bueno, pues eso da mucho. Y además tiene que ser una buena furgoneta porque, tal y como estamos viendo en pantalla, no solamente se recoge la ropa, sino también el mobiliario ese que se dona para luego su restauración y posterior venta. Sí, porque hay personas que llaman que tienen que dejar vacío un piso, por ejemplo, porque lo han vendido y el mobiliario, el nuevo inquilino no quiere los muebles, pues no llaman. Entonces, si primero tenemos una inspección previa, si los muebles merecen la pena. Claro. Lo que no vamos a hacer es recoger tiestos, ¿no? Para que no nos podemos convertir en un trastero. Pero los mobiliarios que estén medianamente bien, y luego se restaura y se prepara, y entonces los talleres, y luego va a la tienda directamente, ¿no? ¿Se hace ese llamamiento para, bueno, si hay alguna empresa o alguna persona que tiene una furgoneta y la quiere donar directamente, pues bienvenida es. Si no, pues ustedes a disposición de la ciudadanía un número de cuenta corriente o a través de un Bizum para poder realizar cualquier tipo de donativo que va a ir dirigido precisamente para mismo, poder comprar una furgoneta. Ahora mismo iría directamente a esa campaña que, bueno, nosotros admitimos las donaciones que nos llegan, la persona pone para lo que quiere que vaya. Hay muchas donaciones que están entrando todavía para Ucrania. Sí. Ya nosotros ya hemos mandado una remesa importante vía Caritas, más Caritas Española a Caritas Ucrania, de una cantidad sustancialmente importante. Bueno, te hablo de una primera envío de 170.000 euros. Y que estamos recibiendo todavía donaciones para, pero pone específicamente para Ucrania, y eso tenemos que respetarlo al 100%, no podemos desviarlo para otros fines. Sí, que la persona que dona puede indicar para qué campaña puede o para qué finalidad de Caritas quiere que vaya dirigida. Con destino al furgón que necesita, pues perfecto. Se pone en contacto a través de nuestra página web, donde pueden entrar y donar a través de ahí, o en la cuenta que, si soy del BBVA, tan amable de haberla puesto también en pantalla, pues la gente lo puede ver. Y sino también a través de Bizum, en el 00315, se puede realizar ese donativo que va también a ir dirigido directamente para la adquisición, para la compra de una furgoneta. Y si hay alguien que nos está viendo y quiere colaborar, pues que done una furgoneta. Que es muy importante también que nos den sus datos, al menos DNI y nombres, y luego van a querer desgravar fiscalmente en la fiscalmente, renta. Que las donaciones también tienen una degradación fiscal, pero es importante que tengamos los datos, si no, no podemos declarar. Bueno, pues nos sumamos a este llamamiento para conseguir fondos para la compra de esa furgoneta necesaria para poder recoger todo el mobiliario y toda la ropa de los contenedores rojos de Caritas y seguir, que les permite seguir llevando a cabo diferentes programas y campañas que van orientados precisamente a ese empleo decente. Sí. Que hoy en este día 7 de octubre se conmemora y se celebra, y el que se suma también Caritas en esa reivindicación nacional para dignificar laboralmente a la clase trabajadora. Pues te invito a visitar nuestras tiendas y a todos los que nos estén escuchando también a visitar nuestra tienda, especialmente la del puerto. La de aquí de Jerez es más pequeñita. Está en la calle Algarve, solamente es de ropa, pero la del puerto es un gran local. La del puerto es grande, importante, de una donación importante, y además pues es muy amplia, tiene muchos metros cuadrados. Y además de ropa podemos encontrar mobiliario de ese restaurado. Mobiliario, objetos de decoración, loza, lámparas, allí hay de todo. Pues está en el centro comercial El Paseo, en el puerto de Santa María. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Ana, y Alda Jerez. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta vamos a hablar con el pregonero de la Semana Santa 2023, con Francisco Zurita, hermano mayor de la Hermandad del Desconsuelo, que será el encargado de el próximo domingo de Pasión realizar esa glosa de la Semana Mayor jerezana. Hablaremos con él a la vuelta de publicidad.